Ahí reaparece un personaje de la cultura cubana, un personaje que no sabíamos, yo no sabía dónde estaba, yo no sabía que existía, que seguía funcionando, respiraba, caballero, el gran Tony Menéndez. Maestro de maestro, bailarín, coreógrafo, artista, padre. Padre, madre, todo en uno, maravilloso. Reapareció en redes. Se tiró una cova, seguro a la onda Rihanna. Mira, la última colección que está sacando Rihanna, que viene con nueva colección. Mira, mira quién es. Mira quién es el modelo exclusivo de... Caballero, ¿verdad que el que es grande y el que no, que use Sanco, mi vida? Mira, ¿verdad? Gran Tony. Tony Menéndez. Con el calor que hay en Cuba, la pinta eso. ¿Eh? Con el calor que hay en Cuba, ese trabajo. Pero está en Cuba él. Ah, está en Cuba, sí. Bueno, el mantel de atrás, sí. El butacón con el mantel. Ay, sí, está ahogadito. Ay, porque ¿en qué anda Tony? ¿En el P2? ¿En el P4? ¿Eh? Una niña bella, estrella, bárbara. Alice, que cada vez que viene a Cuba, esta ciudad, mi teatro, Lempe. Y me da un abrazo y un beso enorme, Ari, mi amor, para ti también un beso grande. Hace rato que no te veo, pero la vez que vienes de Italia me vas a ver a mí al teatro. Se me quedan otras gentes más, no me recuerdo. ¿Pero de qué habla el maestro? Perdón, perdón, maestro, perdonen. ¿De qué habla? ¿A quién saluda? Ya sabemos dónde estaba ya. ¿A quién saluda? Estaba en Mazorra. Estaba haciendo una coreografía. ¿Eh? Estaba haciendo una coreografía. Oye, que el maestro Tony... Maestro, hoy el maestro Tony lo conoce el mundo entero. Estaba saludando a sus alumnos que están regados por el mundo. Más saludos, maestro. Aproveche todo ahora, dígame. Bueno, es que están todos mis alumnos por todas partes del mundo. Todos los que están en Italia, todos los que están en Inglaterra, todos los que están en Francia, todos los que están en España, todos los que están en México, todos los que están en Estados Unidos, acabando en Canadá. En pero fin, una embajada. En Serbia, porque Tito está en Serbia. En fin, todos mis alumnos del mundo entero. Que están en todas partes del mundo, que fueron mis alumnos de esta generación. Pero está el chino. Y las que vendrán. ¿Quién me dijiste? El chino. ¡El chino! ¡Joel! Coño, ¿cómo olvidarlo? El chino, pero ya, esa gente son, ya eran profesores cuando ustedes. El chino, Joel, Adibel, Alberto, lo dije. En fin, es que párame son muchos. Páramelo ahí, Tony Menéndez conocí. Usted se acaba de conectar ahora. Mi amor, estamos... reviviendo a un mito de la cultura cubana. Tony Menéndez reaparece en redes sociales. Yo me siento ahora mismo como el que encontró la tumba de Tutankamón. Me siento como ese hombre que vio frente a sus ojos. Oye, pero es una caja fuerte, Tony. Mochila plateada. ¿Quién lo vistió? Wanda. ¿Eh? Mira, este sobre todo de pelo, que en algún momento parece que fue como plumas, ¿verdad? Ya está como el calor del trópico ha ido acabando con la calidad de la pelusa del abrigo, pero ese abrigo el que le pega a Wanda, fíjate Wanda que viene el viernes para acá, le pega con el pantalón rojo de brillo de Wanda. Tony Menéndez, ¿tú no te acuerdas de Tony Menéndez? Porque la gente yo sé que ahora se está preguntando, ¿pero quién es Tony Menéndez, cabrón? A ver, momento, vamos a hacer historia de la cultura cubana, por favor. El maestro Tony Menéndez, conocido como Furia Blanca. ¿La acuerdas? La yegua de la película, era una película, no, una aventura, de las 7 de la noche. Yo era niño ya, yo tenía como 7 años, 5, 7 años, por ahí, 7, 8 años, cuando Tony debutó. Que la escena clásica de él llorando con la yegua muerta. ¿Tú te acuerdas de eso? ¡Ay, qué escena maravillosa! Eso fue lo que lo consagró. Y luego vino de bailarina, a productor, a coreógrafo, a maestro. La Alicia Alonso, nuestra Alicia Alonso, más en el mundo del cabaret y del vedetismo. Maravilloso, el gran Tony, que oye, que se caracteriza por su look. En esta época estaba cheo, en esta época estaba como muy, muy crudo, viste, las patillas, camionero, no, Tony se la tira, Tony es el único que ha subido un caballo a los escenarios de Cuba. Una yegua, ¿no? ¿Será?
Es una yegua. No sé. Será Furia Blanca. Bueno, sabes, una yegua, ¡ah! Una yegua. La yegua, Furia Blanca. Mira como Eduardo. Chico, pero... El divo Eduardo Antonio no estará imitando en lo profundo de su ser, quizás a nivel inconsciente, a este otro gran divo, a este otro gran maestro, el gran Tony Menéndez. Porque es que me llegaron unas fotos del divo de Placeta haciendo como una cola en Miami. Míralo ahí. La gente, oye, que la gente no perdona. Celebridad que encuentra, celebridad que mira cómo sale del establecimiento con esa gran, esa postura ante la vida, postura de divo se llama, y hablando por teléfono, porque seguramente grandes contratos, grandes cosas que vienen a Televisa. Es un maestro, te quiero, Eddie. Ya me habrá perdonado, Eddie. ¿Eh? Ay, qué mal. Algo más que dijo el maestro Tony Menéndez. ¿Tienen algún otro fragmento, por favor? No sé, a todos los que de una forma u otra fueron mis alumnos, en esa a época, todos, brillantes, más en todas las épocas que todas han sido brillantes. Antes de ustedes, con ustedes, después de ustedes, que están por todo el mundo y los que están en Cuba, en su provincia o aquí en La Habana, pero ya casados conmigo y con otras vidas, a todos les mando mi corazón. Otras vidas, dice, otras vidas. Más allá de la muerte, aún sigues brillando, Tony Mene. Bueno, felicidades. Felicidades, qué alegría que vuelva a las redes. Y si hace un show de fashion en Facebook Live y te enseña a vestirte como él, la rompe. Si no funcionan más, la rompe. Más nunca, rompe el internet, rompe las redes.